Hello guys, how are you? So, as you can see, I have here a toy box. And I think I have a lot of things here. Let's see what I have. So, here I have a doll. But I have two and three dolls. Now, what is this? Well, these are carts. What else do I have here? This is a ball, but I have another one. I have two balls. What else? Look, a blue car, but here I have another one, a pink car. So I have two cars, and I have another one, a red car. So I have one, two, three cars. What else do I have here? What is this? Okay guys, so this is a kite. What else? A puzzle. This is a puzzle. Good. I think I have a lot of toys here, right? Yes, and here I have more dolls. Okay guys, so here I have some of the toys that you saw in my toy box. But what are they? Acá tenemos algunos de los elementos que ustedes vieron en mi caja de juguetes, pero ¿qué son? So here we have, aquí tenemos doll, car, ball, and kite. Entonces chicos, aquí tenemos que muñeca se dice doll, carro se dice car, pelota se dice ball, y cometa se dice kite. But what happens when I have more elements, when I have more toys? ¿Qué pasa cuando yo tengo más juguetes? So, here I have two dolls, so I'm going to say dolls. Here, one, two, three cars. Cars. Let's count. One, two, three, four balls. And the kites. One, two, three, four, five. Five kites. Okay guys, now you're going to see how the nouns are divided into singular and plural. Ahora van a ver cómo los sustantivos, que es como el nombre de las cosas, como en este caso el nombre de los juguetes, los podemos dividir entre singulares y plurales. Entonces yo hablo de singular cuando hablo solamente de una sola cosa, como acá, solamente una muñeca, un carro, una pelota o una cometa. Doll, car, ball, kite. Pero cuando yo tengo más de uno, cuando tengo varios elementos, digo que son plurales. ¿Listo? Como acá tengo dos muñecas, entonces yo digo doll. Tengo tres carros, digo cars. Tengo cuatro pelotas, digo balls. O tengo cinco cometas. Kites. ¿Qué es lo que le voy a agregar aquí a mis palabras en singular cuando yo hablo en plural? La S. Al final simplemente le voy a agregar una S para que me quede en el plural y así hablar de diferentes cosas. Now we are going to do a little exercise. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. We are going to see which words go with the S at the end. Vamos a ver cuáles palabras llevan la S al final, pues para decir que son plurales. Entonces tenemos acá doll. Y acá dice doll. What do you think? It goes with S? ¿Va con ese? No, porque es singular, estamos hablando de una sola. Ball, aquí dice ball, pero hay varias pelotas, ¿cierto? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como tenemos 10 pelotas, ¿ustedes qué creen? ¿Que aquí va con ese al final?
Sí, muy bien. Balls. Porque son varias, estamos hablando en plural. La tercera, tenemos unas cat, ¿cierto? Vamos a contarlos. 1, 2, 3. Entonces, como tenemos varias cometas, ¿ustedes qué creen? ¿Que le vamos a agregar ese o la vamos a dejar así solita? Le vamos a agregar ese. Kites. Estamos hablando en plural, estamos hablando de varias. Y la última, tenemos car, pero ¿cuántos hay? 1. Entonces estamos hablando en singular, de uno solo, es decir, que allá no va a ir ese. Ok, guys, that's all for today. Bye, bye. Doll, dolls. Ball, balls. Car, cars. Kite, kites.